Thank you.
that? We have to move okay. that, but we're going to do our prayer first in this spot. Place called Otay, which is a Bunyai word, a word for my people. It means the place of the weeds, the grasses that grow here. Our people had a large village here. And now others say it is their land, when it was truly our land. It still is. But I ask that you bless all. And so we need to be able to take the altar, and what we'd like to do is move it to the dirt, so at least it'll be on ground. And then we ask everybody else to please follow the salumadoras and the drummers and our elders, and keep forming that line. And then we will form a half circle so we can also hear the comentarios that que van a presentar. And then from there we will direct. Reconociendo que nomás así podemos vivir, estar en armonía con esta criatura. De dónde vinieron, y estamos aquí para recordarles que no están solos, que nuestro rezo los sigue. Nuestro rezo está plantado. Venimos aquí con un llanto. Venimos aquí porque la pregunta que ustedes han llevado. Thank you.
están enjaulados. Este es el grito por la libertad de nuestros pueblos. Este es un grito de dolor. Este es un grito ante las injusticias. Porque estoy lejos de mi hija. ¡Yo! Por la libertad que nos robaron las fronteras. ¡Yo! Fuimos forzados de abandonar nuestra tierra por la violencia de trabajar. Por tener, por querer trabajar. Mataron a su sobrino también. Él no quería estar en las maras. Pusieron drogas en sus pockets y lo llevaron a jail, a cárcel. We bailed him out, pero cuando salió de manos, se lo llevaron y lo perdimos. Y luego su pandilla ahora me está buscando. 9 años de maltratos pasé, ¿sabes? Letas en el tren y dijeron, ¡sáquenle a la morra esa! Vertical, tu raíz, tu nacionalidad, tu orientación sexual, tu grupo, identidad, o tu... ¡Mujer sola! What would happen to you if you would return? ¡Tenemos que...! Pasa uno por situaciones muy tristes, y es lo que me llena de coraje, lo más doloroso, tener que seguir tu camino y dejar la bestia. We were thousands of people, maybe 2,000 people riding on top of the tren en el bestia. I came to realize things that left me traumatized. Guatemala be raped. First they threw the man she was with off the train, and then they did whatever they wanted with her. No one did anything out of fear, so I threw myself off the train. Me dijeron que la caravana iba a ser mi pase libre a los Estados Unidos. Pero ahí van los paisanos, van los guatemaltecos, estén con ellos. Lo más bonito y doloroso de mirar fue haber atravesado con la red. Yo he viajado en muchas caravanas con centroamericanos, madres, para buscar... ¡Lloré! ¡Ay, yo lloré! Chicos, nosotros simplemente venimos huyendo de la delincuencia que en nuestros países, nosotros venimos acá. ¿Algo? ¿Qué? Escucha. ¡Mamá! ¿Cómo la he hecho de menos? No, es mi abuela. No, es mi bisabuela. ¡Sí! ¡Son muchas! ¡Y están presentes con nosotras y nosotros! ¡Nuestros antepasados lloran por nosotras! ¡Sí, están presentes! ¡Es una protesta! ¡Es un llanto de resistencia! ¡No estamos solas! Thank you.
compra. Y llegamos aquí sufriendo para nuestras familias. ¿Y qué pasó? Nos pusimos las corbatas, nos pusimos el jale, y eso es lo que vale. Independencia, por este día de 16 de septiembre, ¿verdad? Pero por... de todos los géneros, de todos los pueblos, del norte, del sur, canciones, danzas. Aquí estamos y las escuchamos de espalda, porque esa es la dualidad de nuestras culturas. Recibimos sus llantos también, los escuchamos. Salir un poquitito, no nos van a dejar hablar. Oh, qué bueno. Que termine la desigualdad para los migrantes, todos somos seres humanos. Gracias a Magdalena, gracias a Dios, gracias a toda la gente que nos apoya, el pueblo de Santiago que está apoyando a los inmigrantes, se los agradecemos y pedimos en este apoyo, pedimos la mejor reforma para los inmigrantes, se los agradecemos y de verdad muchas gracias. Aquí le pasamos al otro compañero que quiero agradecerle a todos los primos, porque aquí hay personas que nos discriminan, a veces no nos reciben, pero ustedes van de papá apoyado más que ustedes, aquí sin ustedes nosotros somos como nada, somos como un preso, como un delincuente más que estamos en la cárcel, pero ustedes nos han demostrado su apoyo moral y de verdad de todo corazón, este esfuerzo. Muchas gracias, que Dios les bendiga siempre por esa ayuda, porque aquí somos como unos delincuentes más, la gente venimos a pedir asilo, ¿no? Llevo 5 meses pidiendo un asilo aquí en Estados Unidos y aquí soy como un delincuente, somos personas que venimos a pedir asilo a Estados Unidos. Por favor, recibimos a la migración que no están solos, que sabemos que ustedes son trabajadores
y que vienen buscando una vida mejor. ¡A nuestros hijos libertad! Bueno, vamos a formarnos para salir. ¿Lista? Aquí. Generous universe. I know they think they're going to fly to Mars, those people who think they don't have to take care of anything, that have helped us with water and food, that have put together this time. We were guided by them. We asked to come here to say this prayer because there was a dream that was told. This was a time. This was a time to put out this cry. And grow. And you can know that what you asked for is so. Que nos den vida. Vida buena. Pedimos por todo el pueblo que el agua está dañada. Pedimos por ellos que todos los días tienen que ver eso. Sus cocinas. Así vamos. Dando gracias por este símbolo.